Buena cabros de YouTube, aquí el Tío Skull en un nuevo video donde vamos a estar revisando Manor Lords. Porque sí, señoras y señores, finalmente no lo lanzaron oficialmente. Este solamente es un demo de la parte del aspecto del City Builder. Pero tenemos para jugar, señores y señores, finalmente el Manor Lords. Si lo recuerdan, lo había mencionado en su momento de los juegos que más quería ver, ¿cierto? En estos años, el juego que estaba más emocionado. Obviamente por su aspecto de City Builder, así que vamos a verlo ahora mismo ya. Y aquí estamos en Manor Lords, y para ser un poquito más transparente con ustedes, había jugado un poco en Manor Lords, hice un pequeño video, pero adivinen qué, el programa se echó a perder y no sé qué onda, se perdió la gracia. Pero aquí estamos de vuelta, y lo mejor de todo es que tenemos un mejor mapa, y lo mejor es que el Tío Skull ya sabe cómo jugar, para que no vean mandarme toda esa embarrada que fue básicamente que se perdió toda la comida. Entonces vamos a partir aquí por el primer mensaje. Dice establecer un campamento. No voy a leerlo todo, ustedes pueden leerlo, ponerle pausa. Dice aquí los objetivos: construir un granero, un campamento de madera, un campamento de caza y un lugar para guardar las cosas. Bien, entonces aquí podemos ver más o menos el mapa de la región donde vamos a estar jugando. Y tenemos ventaja de tener depósitos de piedra, depósitos de hierro y un par de lugares donde se pueden cazar animales salvajes. Así que bueno, yo creo que voy a construir el primer edificio. Logging Camp. Ah, este aquí está. Ok, entonces aquí tenemos donde se va a sacar la madera. Yo creo que sería una buena idea ponerlo un poquito más por acá y empezar a construir la ciudad un poquito más de este lado. Así que la vamos a poner play rápidamente y vamos a construir nuestros edificios principales. Y aquí nos podemos fijar en la gente cómo se pone a construir el edificio. Podemos ver a esta persona ahí sacando un poquito de madera, aquí del tronquito. Vamos a ver de repente cómo empiezan, ahí está, pegándole con el martillo. Perfecto, y podemos ver aquí el primer edificio completado, es el granero. Y lo interesante de este juego es que obviamente uno puede asignarle empleados a este edificio, donde uno tiene 5 personas, pero esto se toma como 5 familias. En este caso son solamente 5 hombres que están acá trabajando, pero obviamente cuando construyamos las casas van a venir familias. Entonces más que asignar trabajadores, se asignan familias. Perfecto, y ya completamos la quest y nos están dando otro trabajo más. Y es aquí los inicios humildes. Tenemos que construir ahora un pozo y 5 sectores de construcción. Y acá les quiero explicar un poco cómo funciona. Entonces he puesto aquí un pequeño cuadradito. Y la gracia es que uno cuando construye, vamos a poner acá el sector de la construcción. Entonces uno pone las aristas de un poliedro de 4 lados. ¡Ah! Entonces voy a poner uno acá. Ah, no, eso no me permite, ¿ok? Ahí, acá y finalmente ahí. Entonces si ustedes se fijan, me dice, ah, ok, tenemos 4 espacios, puedo darlo vuelta, puedo poner 2 de lado, qué sé yo. Pero me permite hacer este tipo de cambios. Obviamente no tenemos los materiales, creo. Ah, no, sí, tenemos materiales. ¿Por qué no me deja? Ya, ahora sí me deja construir las casas, entonces nosotros ponemos, ¡pum! Y se despeja la zona respectiva y obviamente van a empezar a construir las casas. Y esa es la gracia. Uno aquí en este sistema, la verdad, lo encuentro genial. Y aquí se están construyendo entonces las casas. Pues trata de que la ciudad no se vea tan cuadrada, ¿ya? Pero obviamente eso dependerá mucho de los edificios. Bueno, y aquí vemos que subimos de nivel de ciudad. Y esto es bastante importante porque es un aspecto del juego que también es muy relevante, que es la tecnología. Entonces podemos ver acá la parte de la tecnología que lamentablemente está bloqueada, ¿ok? No puedo acceder a ella todavía, pero sí más o menos sabemos cómo hacer esta mecánica de realizar cierta cantidad de desafíos y tener cierto tipo de objetivos para poder obtener tecnología más avanzada. Ya que nos muestra entonces otro... ¿cómo se dice? Otra misión. Confort y conveniencia. Y nos pide construir 3 edificios de nivel 2. Y algunos puestos de bienes. Entonces yo creo que lo podríamos poner, si nos vamos a desarrollar por acá. Yo creo que esta pequeña esquina estaría adecuada. Entonces para construir un mercado, asignamos un espacio del mercado. Perfecto. Y ahora donde tenemos que empezar a poner pequeños puestitos. Entonces tenemos puesto de comida, el puesto de madera para convertirla en leña. Y también una que, ¿cómo se llama? También da la ropa. Y construí ahora una granja en las afueras de la ciudad, donde actualmente tengo 3 personas arando la tierra. Ahora necesitamos harta comida. Me dice aquí que vamos a agotar la comida y el combustible en un mes. Así que hay que apurarnos en sacar comida como sea posible.
Y nuevamente me quedé sin comida. El tema de la comida es bastante complicado. Como les dije, ya están acá la granja. Está todavía creciendo un 41%. Todavía le quedan, dice aquí, 170 días antes de que podamos establecer algo. Así que por ahora, solamente construir. Y si se muere alguien de comida, pues mala suerte. Oh, dice aquí un nuevo evento. El rey demanda. Hay que pagar, ¿cómo se llama? El impuesto real en 365 días. Ya hemos estado creciendo un poco la ciudad, pero mucha gente se está muriendo de hambre. Ah, no sé si alcanza a ver a alguien botado por ahí. No, parece que no, no hay nadie muerto de hambre. Pero ya dentro de poco deberíamos estar empezando a crear pancito. Tenemos carne, pero no es suficiente. De hecho, creo que estoy de a poquito agotando la población local. Así que cuando ya tengamos, ¿cómo se llama? Ya listo el trigo. De hecho, miren, ya está trabajando aquí el molino. Porque sí, construí un molino. Se supone que están trabajando, deberían empezar a hacer ya comida cuando... ok, todavía falta. Claro, faltan 48 días antes de que saquen el trigo para que se cree en harina. Y aquí en el horno comunal para que lo transformen en pan. ¡Ey! Y ahí están sacando el trigo. Espero que lo lleven rápidamente para que... Ok, para que lo conviertan en harina. No sé cómo revisar dónde tengo la harina. Pero apenas tenga la harina, obviamente lo van a transformar en pancito. Bien, parece que ahora sí estamos creando pan. Tenemos mucho grano, eso es bueno. Ahora solamente tenemos que traer más personas a nuestra ciudad para que, ojalá y crucen los dedos, no se mueran de hambre. Mire, yo no quiero parecer alguna especie de salvador, pero ya mi gente no se muere de hambre. Así que yo creo que esto es una ganancia-ganancia. Y vean cómo la ciudad está creciendo. Ya hemos construido muchos edificios. De hecho, compramos algunos gallinas... Algunas ovejitas aquí dando vueltas. Jorge y Lorenz se llaman la cabrita, la oveja. Pero estamos teniendo el mismo problema antes, que ahora sí la gente de nuevo se está muriendo de hambre. Yo estoy tratando de hacer lo más rápido que se pueda que la gente venga. Tenemos mucho grano, pero no lo transforman en pan. Yo creo que ya es un problema del juego que hace un pan muy lento. Pero bueno, uno no puede solamente hacer lo más rápido que se puede. Trajimos gente nueva. Están algunos trabajando, de hecho algunos están están muertos. Pero bueno, esperamos que se venga a vivir gente. Tenemos harta comida, pero bueno, la comida se da rápido. Bien, y aquí tenemos nuestra primera casa nivel 2, que no la veo tan distinta de las otras casas. No se puede mejorar más que nivel 2, así que supongo que está bien. Así es, y completamos la quest y tenemos un nuevo mensaje. Mi casa es mi castillo. Y es aquí construir una manor house. Ahora la manor house, yo creo que la podríamos construir en un lugar estratégico porque es el lugar donde vamos a estar, entre comillas, nosotros. Ajá, y ya completé la quest de construir una manor, una mansión, supongo que se llama. Manor house. Vamos a ver qué nos piden ahora. Hemos tenido hartos problemas con la comida y todo eso, pero yo creo que está bien. Bien, y también construimos un recolector aquí de impuestos. Estamos recolectando uno por familia. Dice aquí lo que se espera es que ganemos más 60. La gente sí está un poco enojada. Algunos tienen frío, algunos están muertos, pero... Bueno, así son las cosas aquí en la ciudad de Lohendorf. Bien, ahora estoy empezando a construir aquí una mina de hierro para ver si es que puedo hacer... ¿cómo se dice? Herramientas. Ok, y yo creo que con eso ya daría la ciudad por terminada. Y aquí la industria manufacturera está poniéndose bueno. Están sacando ahí los minerales. Aquí están creando lo que vendría siendo los barrotes de hierro. Y aquí espero que alguien haga la pega y haga las primeras herramientas que necesitamos. Y bueno, si no es lo uno, es lo otro. Esta gente se murió porque no tenía leña para sobrevivir el frío del invierno. Pero bueno, eso ya no va por mí, sino porque ellos no trabajan lo suficiente. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, señoras y señores. Estoy atento si ustedes quieren ver otro video de este juego. Es un demo, no hay mucho contenido, pero por lo menos es interesante hacer este tipo de ciudades medievales. Así que, como les mencioné, lo voy a dejar hasta acá. Si les gustó el video, pueden dejar su like, suscribirse, aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Obviamente un comentario estaría muy, pero muy agradecido. Así que ahí quedamos, chiquillos, en contacto. Ustedes me avisan cualquier cosa, yo siempre leo los comentarios. Así que, yo lo voy a dejar hasta acá. El tío Skull, como siempre, se despide.